Hola, muy buenas noches. Vamos a ponerlo. Este es Women Take Makeover Barcelona y aquí estamos a Joana Sánchez, nuestra invitada especial Patty O'Callaghan y yo, su servidora Rosmarie García. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por haberme invitado. Estoy súper contenta de estar con unas colegas embajadoras de Women Take Makers. Así que gracias por haberme invitado. Y nosotras felices de tenerte por aquí, Patty. Patty. Patty también es una embajadora, pero ella está en Glasgow ahora mismo, ¿verdad? ¿Te puedes Sí, presentar un poco? Háblanos un poquito de ti, Patty. pero... Sí, bueno, yo soy venezolana. Yo estudié computación en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, y hice, nosotros en la carrera tenemos como, en la carrera de pregrado tenemos como unas especializaciones, y yo hice la inteligencia artificial. Sin embargo, mi carrera profesional toda la vida ha sido en desarrollo web. Y tengo como 20 años trabajando en la industria, un poquitico más. Y pues nada, hace 5 años me mudé de Venezuela a Escocia porque me gusta pasar frío. Y pues nada, estoy muy contenta. Y bueno, sí, tengo un. Soy embajadora de Women Tech Makers. También soy parte del grupo de Google Developer Groups en Glasgow. Y también lo que más me gusta hacer es tengo un code club donde yo le enseño a niños, bueno, adolescentes entre como 10, 15 años a programar y es genial y me encanta. Tengo muchos años haciéndolo aquí. Y sí, bueno, más o menos eso es un poquito el montón de cosas que hago siempre. Sí, bien, de verdad que nos da muchísima curiosidad. Vamos a hacer un juego que se llama Verdades y dos verdades y una mentira. A ver si lo hiciste así, porque muchas veces he hecho esto con los invitados y al final me termino yo liando y digo, ¿es la verdad lo que tengo que decir? ¿Es la mentira? Bueno, vamos a ver cómo sale este juego. A Bueno, ver. de hecho yo he visto ediciones pasadas de ustedes de entrevistas de amigas muy queridas y yo pensé que era, y entonces yo las estaba como pensando, yo pensé que era al revés, yo pensé que eran dos mentiras y una verdad. Entonces Hecho era así, pero al final yo lo ahora cambié porque siempre creaba confusión, pero dime lo que tienes y ahí vamos haciendo, no te preocupes. lo Yo que anoto aquí cuál es la regla. Y así, cuando tú yo pongas la sentence, yo ahí digo, vale, ¿cuál es okay. mentira? Vale, dime. ¿Cuál es, qué tienes, mentiras o verdades? Yo hice, a ver, los tengo que anotar, hice dos mentiras y una verdad, Vale, hice al revés. dos mentiras y una verdad. Esto Vale, va a ser perfecto. Esto va a estar mejor. difícil. Entonces, empiezo ya. Sí. Dale. Voy a empezar con, y las dividí en dos, ¿no? Está como que la parte personal y la parte profesional. Voy a empezar con la Vale. personal. Ustedes me dicen. Okay. La primera, cuando era niña, salí en un programa de televisión en Venezuela muy famoso y el tema era niños en la computación. El segundo es que soy súper fanática del reggaetón y es así como mi música favorita para programar. Y la tercera es que hice una segunda carrera en la universidad, que fue psicología. ¿Cuál creen ustedes Wow. que es la verdad? La de reggaetón, yo creo que es la verdad. ¿Qué crees ¿Y tú, Joana? yo me arriesgo a que las dos mentiras son el programa de TV de niños y súper fanática del reggaetón y que la verdad es la segunda carrera. Me arriesgo por esa. Pues la verdad es que yo salí en la televisión en Venezuela cuando era niña. Esa es la verdadera. En Venezuela fue súper Bam, famoso. bam, bam, bam. Como no tenemos una música de bam, 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 bam. Estaba genial. No, eso fue muy gracioso porque en Venezuela había un programa muy famoso que se llamaba Puerta Cerrada. Yo no sé si tú te acuerdas, Rose, de ese programa. Que lo manejaba No era como Marielita Santana. María. Sí, ella. Sí, Que tenía el entonces. cabello cortito, ella. Sí. Ajá.
Ese programa era muy famoso, pero era como tipo Oprah, en Estados Unidos. Era Imagínate, mi como. mamá trabajó en RCTV y no me acordaba. Ajá. Bueno, a lo mejor ella me puede ayudar a conseguir la copia de ese programa porque estoy loca por conseguirla, pero bueno, el receta ya no existe. Bueno, nada, entonces hizo, era un programa variado, siempre hacía temas variados y tenía invitados y no sé qué. Y este fue de niños en la computación y pusieron como unas computadoras en el estudio y estaba yo usándola y tal. Me acuerdo que era como un software de geografía para niños, como educativo. Y todo el mundo estaba como, wow, ¿sabes? Porque en esa época la gente no, usualmente no tenía computadoras en sus casas y tal, ordenadores, me dicen en España. Y pues nada, sí, fue súper divertido. A mí no me gusta Papi, el reggaetón, lo odio, ¿no? ¿cuántos añitos Pero llevabas? Claro, esa era mi pregunta. Ahora que mencionas que participaste en este programa de televisión para niños, ¿desde qué edad programas? yo empecé a probar, o sea, yo aprendí por mí misma. Yo desde pequeña tuve acceso a las computadoras porque mi papá trabajaba, llevaba la gerencia de informática del Metro de Caracas. Entonces tuve acceso en mi casa, siempre habían computadoras y yo tuve acceso, por ejemplo, a internet cuando poca gente lo tenía en Venezuela. Entonces mis amigos se venían a mi casa a ver qué era eso de que tú podías chatear con alguien que estuviese en China. Era así como una cosa toda, toda extraña y todo el mundo estaba así súper emocionado. En aquella época la tecnología era muy, 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 muy diferente. Entonces, bueno, yo empecé a jugar con la computadora. Luego mi tía, ella vino a Estados Unidos y decidió abrir una academia. Era una academia de computación, pero fueron bastante innovadores porque crearon un curso para niños. Eso era súper raro, súper innovador. Y entonces aprendí a programar en Basic y luego también el logo, que era una tortuguita. Y de ahí pues me enganché, me encantó y es lo que siempre, siempre, siempre me ha gustado hacer desde pequeña. Pero ¿cuántos años tenías, nena? 8 o 9 años, sí, más Mira, o menos. qué bien, qué bien. Y Sí. desde allí tú lo tuviste claro, esa es mi carrera, I love you forever. Sí, toda la vida, es lo que siempre, siempre me gustó. Luego en el colegio de bachillerato, en mi colegio había un buen laboratorio de computación, entonces también Aprovechaste. aproveché, sí. Sí, me acuerdo cuando yo toqué la primera vez un ordenador, una computadora, era con el MS-2. Y ahí. Ajá, Pero ya eso ya era un bachillerato. Y... sí, era otra cosa, pero de verdad que ha sido interesante y yo tengo 44 años, ¿okay? Entonces es increíble como en un periodo de tiempo de apenas 2 décadas poder presenciar cómo la tecnología ha avanzado tanto, tanto. Es de verdad increíble, de verdad nosotros somos afortunados, o por lo menos la gente de mi generación, de poder haber vivido esas etapas y recordar y poder, ¿sabes? Reflexionar sobre, yo tengo hijos, ¿verdad? Mi hija va a cumplir 16 y Tomás va a cumplir 14 en enero. Y yo veo cómo ellos crecieron, es tan diferente a como yo crecí y las oportunidades que ellos tienen ahorita. Cuando yo era pequeña, si tenía que hacer alguna tarea del colegio, ¿sabes? Había que ir a una librería o a casa de tu abuela que tenía la enciclopedia digital. Enciclopedia. Ahora para ellos es otra cosa totalmente diferente y sigue cambiando. Y llega un momento que uno piensa, a estas alturas, no, yo me las sé todas. Hace poco mi hija me contó que ella no usa Google. Ella busca las cosas en TikTok. A mí eso me voló sí. Y me dijo, mamá, Google, ¿no? Las cosas se buscan en TikTok. Y me empezó a mostrar, es increíble las cosas que puedes conseguir en TikTok. Yo no lo podía creer y me sentí como una anciana. Y también me dijo que mamá, eso de mandar GIF es de viejas. Y yo, ¿qué? Y le dije, no, ahí le dije, no, Julieta, olvídalo. Yo no voy a dejar de mandar GIF.
O sea, no, no manera, o sea, eso sí que no, sería una vieja. Pero me lo dije así, por favor. Pero qué público tan interesante de también ponerse al día, porque muchas veces tú, hasta para una marca, tienen que hacer ese estudio de lo que la tendencia de ahora de los jóvenes, porque ahí también te va marcando hacia dónde va el futuro, que es un futuro inmediato. Entonces tú decías, ¿de qué en el futuro? Entonces tú te decías la proyección 10 años, pero no, ahora es la que en 2 años ya es el total futuro que antes pensábamos que se iba a ocurrir, que iba a ocurrir en 10 años, ¿sabes? Entonces, Se está acelerando muchísimo. Yo con los niños en el Code Club estamos utilizando mucho Machine Learning porque inteligencia artificial, ahora Google tiene unas herramientas para hacer Machine Learning que son muy fáciles de usar. Y hay unas librerías para usar en web que son muy, muy fáciles de usar. Y estos niños son capaces de hacer software con inteligencia artificial, con machine learning. Y a mí eso me parece increíble. O sea, yo no me hubiese imaginado eso hace 5 años. No me puedo imaginar lo que ellos van a poder hacer dentro de 2 años. O sea, la tecnología está avanzando demasiado rápido, pero pues es genial que las nuevas generaciones puedan hacer estas cosas tan geniales sin necesidad de tener o sea, por supuesto que es importante tener estudios, vamos a decir, profundizados de la computación, pero es increíble que estos niños con poca experiencia puedan hacer este tipo de aplicaciones. Nosotros hicimos un evento en GBG Glasgow hace como 2 semanas y tuvimos un track de teenagers, de y adolescentes. Y, o sea, es que fue increíble. Estos niños fueron speakers, presentaron sus proyectos en un evento que es parte de la comunidad de Google, delante de un montón de gente adulta, pero además Qué súper bonito, por fluido, favor. genial. Y a mí eso me da mucha emoción porque ¿Niños de qué edad, más o menos? el más pequeño tiene 11 años, que Qué es un niño. guay. O sea, es un prodigio, es un prodigio. Hoy tuve Code Club y me hizo unas preguntas que yo dije, o sea, mándamelas por correo porque no sé. Es mucha emoción. Primero la emoción me va a explotar. No, 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 Todo me va a explotar la cabeza. no, Lo que tú me dices. él es un juego, en Scratch, que es una plataforma que crearon en el MIT, es bastante conocida para que los niños aprendan a programar y es por bloques. Ellas están armando bloques, pero tú puedes hacer cosas complejas con eso. Y ahorita se pueden usar estos modelos de Google, los pueden vamos a decir, entrenar y usarlos en sus juegos de Scratch o lo que vayan a hacer en Scratch. Y Charlie, que es este niño que les estoy contando, él hizo un juego, pero increíble, y su presentación fue más increíble todavía. Y pues hoy me dijo como que, Pati, yo quiero que uno de los, porque en el juego tú atacas como un agente malvado, y él quería que, a lo mejor yo quiero que el agente malvado sea un agente de inteligencia artificial, y bueno, ¿qué vamos a hacer, Pati? ¿Cómo lo hago? Y yo dije, pero ya va, Charlie, ¿pero qué es lo que tú quieres hacer? Y cuando me empezó a decir, Charlie, no sé, no tengo ni idea, dije, mándamelo por correo porque de verdad no te lo puedo hacer. Okay, tengo que saber qué le voy a responder a ese niño. Está mucho más adelante, o sea, eso es una Qué etapa más. linda. Es increíble, a mí me encanta. Joana, tú también hacías cosas también para niños, ¿verdad? Estas cuestiones para niños me llaman muchísimo la atención. Yo no sé si es que me ha picado la vena desde que tengo hijos también, así como que, wow, quiero hacerlo todo y quiero que él también esté en la onda, pero yo estoy apenas figurando mi carrera a la tecnología y me siento así como que, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde voy? Claro, nosotros organizamos jornadas de ciencia y conozco la herramienta que tú mencionas de Scratch. Hacemos jornadas de ciencias, pero con cosas que fueran reciclables. Y otras cosas en las que he participado son talleres para mujeres, donde aprenden a programar desde cero hasta tener su blog. Y es
la misma emoción de verlos cómo disfrutan todo el proceso, es súper satisfactorio, así, cuando tú estás presente y los ves cómo entendieron todo el proceso y lo están disfrutando y hacen uso de esto. Es súper interesante lo que comentas. Y Es además entonces para ti. sí, chévere darles la oportunidad porque tú de verdad puedes hacer la diferencia en que alguien de verdad se entusiasme a seguir este camino. Hay una iniciativa mexicana que se llama Mujeres en Programación, que si están escuchando, búsquenlo. Lo que ellos hacen es súper bonito. Hace poco yo fui voluntaria para dar como un curso de introducción a Git y a GitHub. Y es súper, de verdad súper chévere cómo uno ve que están recién entrando en la tecnología, pero las ganas de aprender y que no les da pena preguntar, que eso es lo más importante, que no tienen como esa barrera, que quizás cuando tú estás trabajando en una compañía y también depende de cómo sea tu equipo, ¿no? Pero de repente tú puedes pensar, yo no voy a decir que yo no sé esto porque la gente espera que yo sepa esto, porque yo tengo cierto cargo. Pero es un poco absurdo, porque en el mundo de la tecnología va tan rápido que y es tan amplio que es imposible que tú sepas todo y hay que ser. Bueno, pues sincero decir, esto yo no lo sé. Y al que le parezca mal que uno diga que hay algo que uno no sabe, pues esa es la persona que tiene un problema, ¿no? Entonces. Pati, ahora que mencionas esto de que cuando tú estás en el trabajo y que tienes el miedo ese a preguntar, me gustaría preguntarte, porque has estado muchos años en el campo de tecnología como programadora y como desarrolladora full stack, ¿cómo es el cambio de los requisitos para los juniors? Porque me imagino que cuando tú postulaste como junior, te exigían ciertas skills o conocimientos. Y ahora las candidaturas exigen muchas más skills. ¿Te parece que sobrepasan o que están bien definidos los requisitos? Bueno, eso depende mucho de la compañía. Por supuesto, cuando yo empecé era otro rollo. O sea, nada más les voy a decir esto, y esto es totalmente verdad. Y era una de las cosas que iba a poner en lo de verdad y mentira. Pero es verdad. Mi primer trabajo en tecnología, per se, o sea, en una compañía de tecnología, yo entré en un departamento que se llamaba Departamento de HTML. O sea, Y el otro de CSS. así de antaño es la cosa. Y se veía también en body, en men, en header, también tú No estabas en existía. header y tú en men. Había un departamento de tecnología que era donde estaban como que los programadores. Ellos estaban empezando a usar PHP, creo que usaban ASP y luego se cambiaron a PHP. Y luego estaba el departamento de HTML, que éramos los que teníamos que armar un montón de cosas y usábamos manejadores de contenido y no sé qué, pero se llamaba así. Entonces, obviamente, los requisitos eran diferentes, pero de verdad depende de la compañía y también como de la región, porque yo he visto, las regiones son diferentes, por lo menos aquí en el Reino Unido hay una cultura como muy abierta a recibir a los juniors, a entrenarlos. Hay una cultura súper abierta de internships. Eso me lo han dicho, pero me tiene mosqueada lo del Brexit, porque ahora para todo, hasta no, yo tengo que pedir visa para ir para allá siendo española, ¿sabes? Sí, bueno, ese es el problema. Pero sí, yo creo que es una cosa cultural. Aquí no, aquí más bien son muy abiertos a recibir, por ejemplo, en mi equipo y en mi compañía, nosotros somos parte de un programa que se llama Career Ready, que les damos como internships, como pasantías a jóvenes que están en el último año como del high school, del bachillerato, no sé si en español es el bachillerato también. Ok.
Y entonces están como en el último año y vienen a estar en nuestros equipos por un mes. Y entonces ellos ven, por ejemplo, si vienen a mi equipo, es de desarrollo web y no sé qué, y van como, tienen como una mejor idea de qué esperar en la universidad. Aquí son muy abiertos. Claro, ya después, obviamente, depende de lo que cada equipo necesite y como la cultura de la compañía. Pero de la experiencia que yo tengo aquí, en el Reino Unido, la verdad que es muy abierto. A mí me molesta muchísimo ver esos anuncios de empleos donde los requerimientos para los juniors es una cosa que es totalmente irreal. O sea, es algo que nunca, que no se compagina con la realidad y se nota que son compañías que lo que quieren es ahorrar dinero y tratar de tener el máximo talento que pueden obtener con poco dinero. Y bueno, ya una gente que tenga esa mentalidad, el éxito de su compañía no puede ser muy bueno, porque si ya tú vienes con esa mentalidad de no ofrecerle a tu talento lo que se merece, o entender además la situación mundial con respecto a la cantidad de desarrolladores que se necesitan y que cada día va subiendo más, de no pensar a futuro, que lo que realmente te conviene es traer juniors a tu empresa y dejarlos crecer en tu empresa y apoyarlos y darles la retribución que se merecen para que se quieran quedar. Porque eso a la larga le hace bien a la compañía. Tú no quieres tener alta rotación de gente o porque es muy difícil y cada vez el mercado está más difícil para traer gente a tus equipos. Entonces, a mí esto me parece una movida súper poco inteligente, por usar un término no muy. Es muy poco inteligente, pero bueno, sí, es todo un tema. ¿Cómo fue que decidiste irte allá a Glasgow? Además de que te encanta el frío y dijiste, no, no me voy para el páramo andino, sino que me voy a Glasgow. Dije, yo estoy harta del calor de la playa, estoy harta del Caribe, me voy. Sí, Sí, ¿quién? claro. Tú Hay mucho reggaetón. sientes. No, fue porque mi familia estaba aquí y mis hermanos, mis padres ya estaban aquí y ya bueno, la situación del país y todo eso nos obligó a salir, pero sí, básicamente. Aprovechaste que ya tenías la familia allá. Ah, Sí, buenísimo. somos de las pocas familias que estamos todos viviendo en la misma ciudad. Entonces, Ay, qué rico, por favor. ¿Alguna curiosidad de choque cultural que hayas tenido con Escocia? ¿Algo que te guste mucho de Escocia y algo que extrañes mucho de tu país natal? lo que extraño mucho de mi país natal son las playas, el clima, aunque el frío me gusta, pero dentro de 2 meses no voy a decir lo mismo. O sea, eso lo digo ahorita que lo que me está pasando, pero dentro de 2 meses voy a decir lo de esto. No, de verdad que Escocia es un país muy bonito, bellísimo. Me gusta mucho ir a visitar alrededor de Escocia. Tiene pueblos bellísimos, ciudades bellísimas. Pero sí, lo que extraño de Venezuela es eso. A nosotros nos gustaba mucho ir a la playa, mi esposo es surfista. Entonces, sí. Es un tema. Y por supuesto la gente, ¿no? Porque Ay, pobre. lo bueno es que aquí los escoceses, ellos son muy diferentes. Los ingleses son como más serios. Los escoceses son así como rocheleros. Ellos Ah, son sí, mira. muchísimos, súper rocheleros, les encanta echar broma y echar chistes. Ay, qué rico, por Sí, favor. entonces, sí, eso, de verdad la gente de aquí de Escocia es una gente maravillosa. Nosotros nos recibieron con los brazos abiertos y de verdad, pues nos ha ido muy bien. Y sí, no, yo aquí estoy súper contenta.
Vale, hemos hablado un poco de Machine Learning y acá tengo una Y no, no pregunta. nos hizo la segunda pregunta, disculpe que, Ah, porque perdón, ya nos claro. había dado el spoiler, ¿verdad? Por eso. Sí, ya les di el spoiler. Ay, no se puede hacer la segunda pregunta por el spoiler, pero estaba muy bueno eso de Vale. HTML, quedará en mi Sí, corazón, en mi... eso nadie me lo cree, pero es verdad. Sí, sigamos, Joana, te doy la palabra, por favor. Estábamos hablando que tú le enseñas a chicos sobre Machine Learning y otras librerías de inteligencia artificial. ¿Tienes algún personaje favorito de inteligencia artificial, alguna librería, algo que últimamente, algo que le tengas mucho amor y algo que ha salido últimamente y que te ha fascinado Sí. sobre inteligencia artificial? Sí. Yo soy súper, súper fan de la ciencia ficción desde que soy pequeña. Y tengo muchos personajes favoritos, pero creo que mi súper favorito es HAL 9000, que es una computadora malvada, maluca, una película de ciencia ficción. Y que se llama Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio, y pues eso me encanta. Sí, yo creo que es uno, puede ser mi favorito. De librerías de Machine Learning, pues yo trabajo, yo colaboro con, tengo como una colaboración con la gente de TensorFlow.js en Google. Ellos tienen, TensorFlow es una solución de Machine Learning muy, muy conocida, muy usada, si no es la más usada. Y TensorFlow.js es la librería de TensorFlow para JavaScript. Entonces, es para usar Machine Learning en la web. Y como les dije yo antes, inteligencia artificial es lo que a mí me ha gustado toda la vida, es mi pasión. Desde pequeña, siempre he sido muy fanática de la ciencia ficción y de los robots. Y luego, bueno, en la universidad hice esa mención, pero en aquel entonces la inteligencia artificial no es lo que es ahorita, era como más académica, era más como orientado al académico, no es como ahora que hay muchísimas soluciones comerciales de inteligencia artificial y muchísimos puestos de trabajo. En aquel entonces no, y bueno, mi carrera siempre fue de web. Pero TensorFlow ya es como la conjunción de las dos cosas, es inteligencia artificial más web, entonces pues lo amo, es genial. Y yo doy muchos workshops en TensorFlow.js, hace poco di uno para la conferencia de Women Who Code de Latinoamérica, que fue la primera en español. Creo que está en YouTube, así que después puedo pasar el link para que la gente lo Por vea. favor, sí. Es súper divertido porque además es muy fácil de usar. O sea, con los conocimientos que alguien tenga de web y JavaScript, pueden usar modelos que ya están preentrenados. Por ejemplo, en uno de mis workshops es muy fácil poner como una. Como, perdón, estoy traduciendo el inglés al español, entonces estoy como. Okay. Inglés, entonces estoy como Yo estoy atrasada. tratando de leer tu mente cuando haces así, así, pero No, sí, bueno. pero mover las manos. Bueno, es mostrar el stream de la cámara web y tú puedes mostrar objetos y el modelo va a reconocer qué objeto es. Si es un lápiz, si es una persona, si es un animal, si es, son 80 objetos comunes. Puede ser un carro. 80 diferentes objetos comunes. Entonces, uno de los workshops es hacer eso y el workshop dura 1 hora. Y cuando la gente se da cuenta que pueden hacer algo de verdad con Machine Learning tan fácil y ponerlo en tu proyecto, pues a la gente le encanta porque usualmente la gente piensa, bueno, esto es algo muy complicado de hacer, esto, para esto tú tienes que saber muchas matemáticas o para esto tú tienes que ser un data scientist. Y no. Y por eso es que a mí me da como mucha ilusión de ver cómo esto está avanzando tan rápido porque la gente es tan ingeniosa que no puedo esperar por ver las cosas que están haciendo. Uno de los niños que tiene 14 años, este niño, se presentó en el evento de Dev Fest, usó estas herramientas para hacer, él es cinta negra en karate.
Y entonces hay un modelo que estima las cosas. Entonces lo que hizo fue un sistema para su club de karate, tiene un grupo de como los más pequeñitos, los que están, los cinta blancos, los que están empezando. Se llaman Ninja Turtles. Entonces hizo un sistema para que ellos puedan practicar las poses en su casa. Entonces ellos lo que hacen es que abren la página web, prenden la cámara, van practicando las poses y les dice si la cosa está correcta o no. Eso lo hizo un niño de 14 años. Qué lindo, por favor. Pues sí, es genial. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. A ver, y entre trabajo remoto y presencial, ¿cuál prefieres tú? Yo creo que remoto. Sí, remoto porque, como dije antes, yo tengo hijos adolescentes y yo trabajo mucho, yo tengo mucho, mucho, mucho trabajo, más las cosas que hago fuera de mi trabajo. Y pues tener la facilidad y la bendición de poder estar en casa con ellos y de repente comer juntos, almorzar juntos o en la mañana ayudarlos a salir al colegio. Aunque ellos ya están grandes, les voy a decir la verdad. A veces yo estoy durmiendo y no me puedo quejar de mis hijos, que Dios me los bendiga, porque ellos a veces se van al colegio sin que yo me despierte. O sea, yo me despierto y ellos ya están en su colegio. O sea, son unos niños responsables. Qué Pero lindo. eso no es siempre. Entonces sí. Pero a veces sí hace falta, porque yo puedo pasar todo el día encerrada en la oficina aquí en la casa. Falta como salir, como les dije hace rato, ponerse una pinturita en la cara, acomodarse, no estar todo el día así en pijama. A veces eso hace falta y yo disfruto mucho cuando me consigo con la gente de mi equipo. Entonces es como, pero sí, si uno, yo creo que para la gente que tiene hijos, trabajar remoto es de verdad una bendición. Aunque a veces puede ser estresante, sí, pero Coincido contigo totalmente. lo difícil es poner los límites. Por ejemplo, ellos, tengo que ser muy estricta, no abran la puerta si ven, o sea, si me escuchan que yo estoy en una reunión o la tengo que trancar. O también la Pero gente. eso hasta me pasa con mi marido. Sí, Por yo también. favor, no hablamos en todo el día y te tienes que acercar justo cuando yo estoy. Una reunión. Una cosa es como un imán. Y también, por ejemplo, me pasa que de repente mi mamá está aquí en la casa o estaba mi suegra que nos vino a visitar hace poco. Entonces bajo a la cocina y están hablando y yo me meto un poquito en la conversación, pero tengo una reunión en 2 minutos. Entonces tengo que decir, no puedo seguir hablando, entonces como que me siguen hablando y no puedo quedar como una grosera, ¿sabes? Es decir, no puedo hablar. Me tengo que ir a una reunión. Entonces es difícil, porque además también la gente piensa que como uno está aquí en la casa, como que uno no trabaja mucho o el trabajo es relajado. Es difícil para la percepción de la gente que no trabaja en tecnología y que piensan que, no sé, que uno lo que está haciendo es, no sé, escribiendo un documento Word, no sé. Es como que puede ser complicado, pero sí. Sí, es complicado, es complicado. A ver, liderar equipos, ¿qué prefieres, liderar equipos o escribir código? Me gustan las dos cosas. Te gusta. Sí, ¿Actualmente estás liderando algún equipo? yo soy la técnica líder de mi equipo. De hecho, en la división, mi compañía donde estoy acompañando, yo trabajo muy grande, pero la división en la que yo estoy son 10 equipos y yo soy la única técnica líder mujer. Todos Rock and roll. decirlo esto. Yo de verdad estoy muy orgullosa de poder liderar el equipo y espero que otras, que son muy pocas, lastimosamente, otras desarrolladoras que forman parte de la compañía puedan ver que ellas pueden también llegar como a esa posición si les gusta, porque no es para todo el mundo, tienes que tener como skills que no son técnicos para Justo saber te cómo. iba a preguntar, perdón, justo te iba a preguntar eso, ¿cuál ha sido el aprendizaje? Porque
codificación, de plan de proyectos, todo, a liderar. ¿Cuáles han sido esas nuevas skills que has adquirido liderando equipos? Sí, bueno, en Venezuela yo tuve la oportunidad también de tener este cargo, pero es diferente, es muy, muy diferente. También por temas culturales y también porque los equipos aquí, me imagino que en España también un poco, son mucha gente de diferentes culturas. En Venezuela todos éramos venezolanos, entonces todos hablamos como que manejamos como las mismas convenciones sociales, no sé cómo explicarlo, pero cuando trabajas en equipos tan diversos, te consigues con retos como, por ejemplo, ciertas culturas que son muy machistas y que se les hace muy, muy difícil que la líder técnico sea mujer. Pero es una cosa cultural de sus países. Entonces tienes que como que saber manejar eso porque pueden haber... muchas fricciones, ¿no? Muchas fricciones, sí. Yo creo que... yo soy muy afortunada de que siempre en los equipos en los que yo he trabajado, sí, bueno, la mayoría de las veces... yo soy la única mujer y no digo que soy afortunada por eso, porque no, eso no es ser afortunada para nada. Pero he sido afortunada porque nunca he tenido realmente malas experiencias. Siempre me han respetado, siempre, dos o tres veces siempre hay un tonto que gafo, machista, que sale con algún chistecito o alguna cosa que de verdad es como lamentable. Pero en general he sido muy afortunada. No quiere decir que la experiencia de otras mujeres en la industria sea igual. Eso es lo que yo he sido afortunada. Es que eso mismo también era uno de los puntos que te queríamos preguntar, porque nos parece interesante saber cuál es la perspectiva, si es que ha habido como mucha diferencia cultural con respecto a un puesto de líder ahí en Escocia que en Venezuela. ¿Sabes? Sí, sí. Hay diferencia. Y es eso, porque tienes que, por ejemplo, una cosa que me pasó al principio fue que, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, yo hablo mucho y hablo rápido. Y en Venezuela nosotros tenemos como, no sé, ustedes corríjanme si por lo general en Latinoamérica es así, pero nosotros tenemos hablar como que uno por encima de los otros. Y entonces como que uno habla, el otro no ha terminado de hablar, el otro responde por encima, y entonces, pero es la manera como nosotros hablamos. Uh-huh. Aquí eso es pecado, porque aquí la gente habla, se escuchan, cuando el otro termina, porque ahora tú respondes, que es como debe ser, pero nosotros hablamos como entonces, un gallinero, eso. Sí, no, pero me escuchan. No tenemos... Sí, es una cosa cultural. Y bueno, de los que están escuchando, por favor, si ustedes piensan que estoy errada, estoy totalmente abierta al debate y a conversar. Pero esa es mi percepción. Y bueno, también es una cosa personal, porque yo hablo mucho. Y tuve que aprender a morderme la lengua, así, no respondas hasta que la otra persona completa y absolutamente termine de hablar. Entonces, las conversaciones son como más lentas. Entonces al principio me costaba, porque Dios mío, no vamos a terminar nunca. Pero uno se acostumbra, entonces, pero me pasó en mi equipo, por ejemplo, yo trabajo con uno de mis mejores amigos y él es de Lituania. Y él también es un poco así, ellos, no sé si en Lituania es que todos son así, usted es así, pero él también habla así como tú. Y entonces una vez estábamos hablando, solo los developers, no estaba que es el product owner o sea, era solo los nada de protocolo. Sí, era como informal, ¿verdad? Y sí. Estábamos discutiendo un tema técnico, pero no era una discusión desagradable, ni era una discusión técnica que era hasta divertida, pero estábamos, sí, no, pero ¿por qué tú dices eso? No, pero y estábamos hablando y yo sí, tú. Y había otro que él es maravillosísimo, él es americano, él es de Estados Unidos. Y él estaba así como calmado y él estaba viendo así como con esa cara de shock.
porque además mi amigo y yo ya habíamos trabajado antes juntos en otra compañía. Y luego él me escribe y me dice, Pati, ustedes estaban discutiendo, ustedes estaban, ¿por qué se molestaron tanto? Y yo, no, nosotros no estábamos molestos. Y sí, porque mira cómo. Yo le tuve que explicar. Entonces, no, culturalmente nosotros, él me dijo que en Estados Unidos, a mí mis papás me enseñaron a escuchar a la gente. Yo, ay, Dios mío, qué horrible. Pero claro, o sea, yo me sentí, y es importante que en tu equipo tú abras la comunicación para que la gente se sienta la confianza de decirte esas cosas, porque de verdad yo aprendí que, ok, hay que tener en cuenta que son diferentes culturas, que no todo el mundo entiende las cosas como al mismo nivel, entienden socialmente como la misma onda, vamos a decir. Y para nosotros puede ser que estamos sencillamente hablando y para otra gente puede pensar que es que estábamos peleando, de que nos íbamos a agarrar por los monos. Entonces sí, esos han sido como unos choques, pero uno va aprendiendo, que es lo importante, y uno va corrigiendo porque no hay equipo perfecto, no hay técnico perfecto, uno va aprendiendo en el camino bueno, de los errores y de los aciertos. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Y hablando del aprendizaje, ¿qué le recomendarías a las chicas que están motivadas por ingresar a una carrera relacionada con programación, tecnología y que quizás estén dudando porque no tienen una referente o simplemente se encuentran en duda con otra carrera? Bueno, en primer lugar, yo les diría que una carrera en tecnología es una excelente decisión, si les gusta. Si les gusta, es una excelentísima decisión. Yo siempre estoy tratando de convencer a todo el mundo que estudie computación o programación, ingeniería de software, porque de verdad es una carrera con muchísimo, bueno, es como redundante decir que es una carrera con mucho futuro, pero es que esa es la realidad. El campo de trabajo cada vez va a ser más grande, los beneficios cada vez van a ser más grandes. Y pues, pensándolo desde el punto de vista totalmente, vamos a decir, económico, es una excelente decisión porque los sueldos son muy buenos. Bueno, también depende de la región, pero los sueldos son muy buenos. La necesidad de gente que trabaja en esta área cada día crece más. Eso hace que los sueldos sean más competitivos todavía. Pues pensando desde ese punto de vista, es una carrera muy buena. Ahora, también me parece una carrera muy divertida, a pesar de lo estresante. Si a la gente le gusta resolver problemas, construir, es una carrera pues genial. Y yo pienso que el mejor consejo que yo le daría a una chica que se decidió a estudiar esta carrera o a empezar a trabajar en esta carrera, no necesariamente tiene que entrar en la universidad, hay muchas áreas en las que puede trabajar, es que se busque una mentora, alguien que te guíe. En las dudas que tengas, y no necesariamente las dudas académicas que tengas, pero sí, de verdad que qué diferencia puede hacer para alguien tener a alguien que sea tu mentor. Y hoy en día hay demasiados programas como Women Tech Makers, donde, y Google también tiene otros programas de mentoría. Donde todas estas chicas se pueden acercar y buscar ayuda, y hay un gentío, una cantidad de mujeres maravillosas dispuestas a ayudar desinteresadamente, pero 100% desinteresadamente. Entonces, yo creo que como embajadoras que somos de este programa, tenemos que hacer como más, regar la voz y llegar a estas chicas y decirles: cuentan con nosotras para. Ayudarlas y acompañarlas durante este camino y las dudas que tengan. Ese es mi consejo, conseguir una mentora. O mentor también, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí. Exacto. Pues excelente consejo, de verdad que sí. Yo me he encontrado que
La comunidad de Google, la comunidad de Women Tech Makers es una comunidad que realmente tú te puedes sentir siempre arropado. Así es. Y bueno, y si no es tal vez esta comunidad que se abran a lo que les sirva para abrir en su camino, para ir adelante en su camino, pero siempre pedir ayuda y no intentar hacer las cosas solo. Claro, Porque. y no sentirse que es que no soy suficiente, es que hay gente que es mejor que yo, porque bueno, puede ser que hay gente que es mejor que yo, pero eso no me va a hacer sentir que yo no puedo hacer algo. Claro. Más bien es, bueno, yo quiero aprender, quiero saber cómo se hace, quiero, ¿entiendes? Entonces, no sentirse que no van a poder, que les cuesta mucho, es echarle ganas y eso, y entusiasmo. Mira, ¿qué prefieres, arepas o tequeños? Esa pregunta es malvada. Porque esa pregunta es cruel. Ay, no sé. A mí me gustan las dos cosas. Tengo que elegir una horrible. Aretequeños. Esta pregunta, ¿cuál es tu hijo favorito? Eso no existe, eso uno no lo puede responder. Es igual, yo no puedo responder esta pregunta. No la puedo responder. Y entre perro y gato, ¿qué te gusta? Me O gustan más los perros. los Me gustan más perritos. los perros que ¿Tienes los perros. alguna mascota? Tenía en Venezuela, tenía un montón de gatos y mis perros, lamentablemente, bueno, ellos murieron antes de que nosotros nos mudáramos. Y los gatos se los quedó mi prima y los está cuidando. Pero los gatos eran de mi mamá, o sea, los gatos eran, mi mamá se fue y me los dejó a mí, después yo me fui a mi prima. Era de Y la familia, pues. sí. Pero no, a mí siempre me han gustado más los perros. Aquí no hemos tenido mascotas porque también por el frío. A mí no me gusta tener mascotas dentro de la casa. Yo en Caracas tenía una casa con jardín, entonces ellos, por el clima de Venezuela, ellos siempre estaban en el jardín y tenían su casita y su cosita. Pero aquí tienen que estar adentro de la casa y estas casas tienen alfombras y no sé qué. Entonces es como, no tengo tiempo para limpiar pelos de animales. No quiero decir que no me gusten, pero bueno, mi esposo está loco por tener perros Ya. y gatos y culebras y todas esas cosas. Un Él tenía zoológico y todo. Venezuela. Él tenía Patti, última pregunta. ¿Cómo te mantienes informada? ¿Alguna newsletter, alguna cuenta, algún blog que sigas, un podcast, algo que nos recomiendes para estar al día? sí, bueno. A ver, con temas de tecnología, hay un blog que a mí me gusta mucho, bueno, un newsletter. Ya les voy a decir cómo se llama. El chico se llama. Oh, me agarraron aquí fuera de base. Yo tengo muy mala Perdón. memoria. Bueno, Y no hay además problema. Luego por Twitter nos lo puedes compartir en el hilo claro. y allí estamos. Así Sí, no hablamos. ahí está. Él se llama Oliver Davis, pero es mi inglés. Oliver David. Sí, él tiene Vale. un newsletter súper chévere, a mí me encanta él. Sí, bueno, por lo general, cosas técnicas relacionadas con lo que yo hago. Yo soy mucho de leer la documentación, y estoy muy pendiente como de las fuentes oficiales de las tecnologías con las que yo trabajo. Pero sí, yo leo de todo un poco. Mucho Twitter, seguir desarrolladores en Twitter y ya en la otra parte que me gusta muchísimo, que es todo el tema de la inteligencia artificial, como más la parte de filosófica y no sé qué. Me gusta mucho el podcast yo paso mucho tiempo de mi tiempo libre leyendo sobre eso y viendo podcasts. Me gusta mucho el podcast de Lex Fridman. Es genial, me encanta. Sí, yo creo que eso es lo que más veo. Hay otro que es de un grupo que está en Londres que se llama los London Futurists. Acaban de sacar un podcast también me gusta mucho, pero eso ya es más de como de la parte más filosófica. Imaginativa. Sí, no es técnico, es más la filosofía, cómo inteligencia artificial impacta ¿Se la habla sociedad. de ética también en eso o simplemente es como visionario?
ética, ¿no? También muchísimo de ética. Hay un tema que a mí me gusta mucho que es la singularidad tecnológica. Entonces también hablo mucho de eso, pero sí. Pati, entonces, para no irnos sin saber dónde localizarte, qué nos aconsejas, qué proyectos nos aconsejas, por ejemplo, dónde escribirnos si queremos hacer uno de esos talleres tuyos, que Pues cuéntame. lo que tenemos que hacer es organizarlo y lo montamos en línea con Women Tech Makers. Bueno. Hacemos en línea, claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Bueno, hagámoslo. Sí, Eso, sí. lo hacemos y lo anunciamos para que la gente se una. Bueno, y me pueden seguir en Twitter, que siempre estoy poniendo puras tonterías. No esperen muchas cosas técnicas por ahí. Algunas cosas como, pero más que todo estoy hablando tonterías y retuiteando cosas de inteligencia artificial. Y bueno, en el LinkedIn me siguen en Patio Callahan. Y nada, sí, me ¿Tienes parece. algún blog o algo? ¿O vas escribiendo en la comunidad de GDG o...? No, no, no. Siempre he querido tener un blog. De hecho, si buscan en el Wayback Machine de Internet, ya hace muchos, muchos, muchos años. Pero hace muchos años tenía un proyecto, hace como 20 años, tenía un proyecto, quería montar un blog de tecnología solo de mujeres y le decía, como a mis compañeras de la universidad, el URL era codegirls.com. Y desde ese entonces tengo pendiente hacer el blog y todavía no lo he hecho, así que si alguien quiere hablar de Yo procrastinar, creo que yo soy la campeona. vamos a tener que hacer es la cuenta TikTok, Patti, hacerlo Es todo por allí y actualizarlo. correcto, la gente aprende por ahí. Por cierto, yo sé que ya no tenemos mucho tiempo. El tema este de las mujeres en tecnología y cómo Sí. esperar a las niñas unirse es algo que yo siempre tengo en la cabeza. Y hoy escuché una opinión de una researcher que creo que está en Barcelona, pero ella estaba hablando en inglés, no es española. Y yo estoy de acuerdo con lo que ella decía sobre por qué las mujeres no están, no hay tantas mujeres en el área de tecnología. Pero una de las cosas que ella dijo que me llamó la atención es que TikTok en China, ellos a la población de China les ponen los videos de niñas programando y como que refuerzan como que los videos que ven localmente allá es los niños en la tecnología y no sé qué. Y el resto del mundo es los challenges, estos gafos de bailar. Entonces, me llamó mucho la atención. Claro, yo no sé si esto es una leyenda urbana o no, pero de ser así, los chinos son, nos van a llevar preso. O sea, Una mentecita. una mentecita, porque claro, si tú tienes a tus jóvenes viendo, ay, mira, qué chévere, aquí está esta muchacha programando en TikTok y enseñando cómo hacer ciertas cosas, claro, los vas como les vas grabando en el chip, ah, oh, mira, esto es chévere hacerlo, podemos hacer porque es cool. Y luego tienes al resto del mundo haciendo gafeadas y challenges, bailando y no sé qué. Entonces, pues, por supuesto, porque sabes, dicen que, no se dice, es un hecho. La nación que avanza más con inteligencia artificial va a ser la superpotencia del mundo. Y pues los chinos nos van a llevar por el medio todos. Así que TikTok hay que ponerle el ojo. Pues le pondremos el ojo para ver qué Sí. se hace por allí. Okay. Patti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y bueno, vamos a seguir en contacto a ver qué cosas bonitas podemos co-crear. Claro, vamos a armar ese workshop, vamos a hacerlo, es bien chévere. Yo creo que la gente lo va a disfrutar y sí, dale, pues. Seguimos en contacto y gracias por tenerme y fue súper divertido hablar con ustedes como ya yo me presentía que iba a ser. Gracias a ti por este espacio y por compartirnos todas tus experiencias. Queremos recordar que estos son nuestros medios de contacto. Pueden contactarnos y también si quieren participar de este espacio de entrevistas, estaremos atentas a que participen por acá. Bueno, Chéverísimo. Pati. Bueno, Joana, nuevamente bienvenida al programa de embajadoras Gracias. Soy nuevita, en noviembre me dieron el ok, así que estamos femeninas. Maravilloso. hace
7 días, creo, más o menos. Qué maravilla, pues buenísimo. Bienvenida. Sí, encantada. Gracias. Bueno, besos, chicas. Buenas noches. Bueno, chao, gracias. adiós. Chao, chao. Adiós. Sí.